presentar armas. Ya. Firmes. Ya. Posición 1. Ya. Posición 2. Ya. Me siento niño a pesar de que llevo el arma. This village, in one of Mexico's most dangerous states, has seen its community members murdered and kidnapped by drug traffickers. So they formed a self-defense group and started arming children. Iowa Tempa is home to about 1,000 people, most of whom are minors. They say they face constant threats from the local drug cartel, known as Los Ardillos, which is trying to take control of the territory. There's a long history in Mexico of communities that feel abandoned by government and police forming militias. But Iowa Tempa appears to be the first indigenous militia to recruit children. The boys, some as young as 6, are training to be the last line of defense against an attack by the cartel. ¿Por qué preparamos los niños aquí en Iowa Tempa? Porque pues cada 3 días, 4 días están amenazando al grupo delictivo de entrar en la comunidad de Iowa Tempa. ¡Embrazar armas! Sí, o sea, la gente que critica, pues, es lo que no le ha pasado. Ajá, por ejemplo, pues, a lo mejor no ha perdido algún familiar. En caso de los niños, lo estamos preparando para que ellos, pues, al rato, como decía, pierden su padre, su madre, pues, ellos puedan defenderse. Ajá, porque, pues, si ellos no lo hacen, ¿quién los va a defender? El gobierno, pues, está claro que no nos va a defender. The younger boys practice drills with sticks and toys. Those 12 and older train with guns. 13-year-old Luis is among them. Yo mi arma la guardo ahí. Este es un arma. Es 20. Esta es mía. Cuando le quiebras, le pones el tiro, le cierras, le bajas este y le jalas. Bueno, no me gusta bien, pero por el grupo delictivo que quiere entrar, por eso decidimos armarnos. In 2019, there was a spike in murders for miles around their village. Luis's uncle was found dismembered. By that summer, Luis and other kids stopped going to their school because it was in cartel territory. Then he and his brother became junior members of the community police. Mi día normal, cuando no hay nada más, me levanto, como. Y así voy a cuidar mis chivos. Llego en la tarde, ando con el arma casi todos los días. Mis amigos también andan con sus armas. Pues porque no sabemos, puede que ahí nos estén esperando para nos pueden agarrar. ¡Firmes! ¡Ya! Luis is now a leader of the younger crew. Me gusta mucho el 22, pero también me enseñaron que el arma no es para que andes así asaltando. Ajá. Que el arma es nomás para que te defiendas por si vienen el grupo delictivo. No, no es un juego esto. Hay gente que es muy crítica de armar a un niño. Dice que los niños no deben de andar armados. ¿Qué dice usted en respuesta? Pues no quisiéramos que anduvieran así. Pero a ver, la necesidad los obliga, ¿no? Pues ellos seguramente vieron esa necesidad de que anden así, pues no ve que el gobierno también pues no quiere hacer justicia. ¡En descanso! ¡Ya! The arming of children in Guerrero became national news in January, leading to outrage from rights groups and public officials, including the president. Eso de formar a niños con armas y tomar un video es un acto, pues, ¿sí? Prepotente. But it's had an impact. The state governor met with local leaders, and authorities deployed a National Guard convoy to patrol the area. The militia says it's not enough. They want the cartel brought to justice for the killings of 10 indigenous musicians at the beginning of the year.
El gobernador dijo que va a detener a los culpables, pero hasta el momento pues no ha habido ninguna detención. Prometió de que va a poner la Guardia Nacional permanente y que va a hacer recorridos de ahí del crucero de Colotepec al crucero del Hawái y que va a desalojar ese grupo delictivo que está. Pero no, pues hasta el momento no los ha desalojado, siguen ahí. Si no estuviera la delincuencia allá en Tenango, donde está la secundaria, sí, quisiera seguir estudiando. Me gustaría mucho ser maestro aquí en mi comunidad. Creo que no puedo, aquí no puedo. Creo que como está la delincuencia aquí no puedo, no puedo llegar a ser eso de maestro.